Hola, Roxanne, ¿dónde hola, estás? hola. Aquí andamos paseando en un rincón bien metido de Hayaque. Mira, hay alguien que como que das un llavero muy especial ahora. Yo se le pido. ¿Qué llavero te andaba? No, pero por aquí están las niñas. Hola, nena. ¿Qué tal? Hola, hola. Bien aquí con sueño. Where? Nos hicieron madrugar estos hombres. No, where are you, Jocelyn? ¿Ustedes? Jocelyn, ¿dónde estás? Fureza. Estamos en Fureza. Y mira, menos mal que tiene enfrente los rotulitos. Una vez que me he ido la onda porque una hormiga me picó. Ay, y una, andas una abeja en la cabeza, ¿ves? ¿Ah? Ya se la comieron. Andas una abeja. ¡Mentira! Mira, pero los chicos, ¿cómo se espanta la avispa? Papá, de la... Va, miren, mejor vamos a irnos. Artesanías y todo eso. Y ahí fuimos a ver. Hacer esas cositas. Hola. Estamos en un lugar bien chivo, mira. ¿Y cómo se llama aquí? Fureza, me dijo la Yosa. Hay panda Fureza. Aquí. Hay dinosaurios. Un oso pan. Estamos con una amiga. ¿Cómo se llama? Solo sé que es de apellido Maldonado. Es Maldonado también. Sí. Ah, pues mire, hágame un favor, mándemele un saludito a alguien que se llama Franklin Maldonado. Saludes a Franklin Maldonado, no sé si somos familia ahí, regalo. Ajá, Franklin, te vamos a preguntar, Franklin. No. Okay. Y usted es la que nos va a decir cómo es que se hacen las cosas aquí. Sí, lo del recorrido. Ok. Ajá. Este mapita se le da al turista, al visitante, donde se va ubicando por el nombre de los animales y va por número. Aquí solo se va yendo por los senderos que están acá. Y solo ahí se va ubicando con lo del mapa, ¿verdad? Al finalizar el parque, hasta arriba está lo del restaurante. Para hasta que vengan a disfrutar la comida. Hasta ahí arriba, o sea que sí. Miren, nuestro es compañero. Es como un kilómetro y medio. ¿Qué? Vaya, gordo. Kilómetro y medio. El premio es comida. Ah, el premio es comida, va con todo. Enfermo. Ando un ñerro. Ah, no mintas. No, te lo enseño y para que veas que ya no está cayendo el dedo. No, mejor no, porque te vas a tener que quitar los zapatos. Y me da onda. Es más, aquí está la ya me salió el pie, mira, del dolor. Ah, ya sé. Ahí miren, ahí algo le estás queriendo decir el pie. Bueno, entonces un kilómetro y medio, ¿ok? De eso vas a caminar. Ay, Carlos, como 10 veces le ha caído la botella. Sí, como lo hago así, pum, que le cae. Entonces, aquí usted manda, hermano. No, aquí ella nos está siguiendo explicando. Eso es todo. Eso es solamente aquí a mano izquierda está el portón y ella. Y aquí, para, aparte de las caminatas, ¿qué más ofrece Fureza al visitante? Al visitante. Aparte de la caminata del parque, está la caminata hacia las cascadas del Chorrerón, que esa es, digamos, es una hora y media de recorrido. ¿Y cree que nuestro compañero? ¿Se puede en carro? No, son veredas, son senderos los que lo llevan hasta ahí. No, no. ¿Pero vale? No, subida. Vaya, al final ya. Y también está lo del canopy. Está el canopy básico. ¿Qué es esto? Ajá, que son 10 cables, el básico. Aproximadamente son 45 minutos lo que son el recorrido. Vaya, 10 circuitos. Y está el canopy extremo, que es 14 cables. Ya, ¿dónde está ya el extremo? ¿Es ahí mismo? Sí, es que es el mismo, solamente que es un poco más alto, porque de altura el básico tiene como unos, ¿qué? 50, 70 metros. De ahí el extremo ya son más de 100 metros de altura. Ok. Para grabar a este sí, sí, creo que será otra. Ahí a Hobson vamos a tener que venir de nuevo, que lo vean bien entre la corte. Sí. No sé, ese de peso sí, pero no sé si le quedaría la equipación, ¿verdad? ¡Ah! ¡Oh! ¡El arnés! ¡Mándale a hacer un especial! ¡Uno mega extra grande! Mira, puedes traer a tus alumnos, dice, mira, José. Va, puedes traer a tus alumnos. Sí, yo ya he venido previamente. Pero vos aquí te quedaste. No. Aquí nomás en la primera jaula, en vez de subir, que va toda la vuelta, y me voy rectecito yo y me quedo para eso. Mira, hay que ver que no nos haga trampa ahora, porque queremos mostrarle todo. Bueno, entonces, Karinita, un saludo en especial ya para Franklin, pero ahora a todas las personas que lo están viendo, e invítelos, denles ahí el horario y todo eso. Bueno, es una invitación, está abierto el parque de martes a domingo de 9 a 4 de la tarde, así que aquí los esperamos. Gracias.
Vaya, muchachos. Y aquí hay de todo, mira, hay jaguares, tapires, zorros, nicoleones, monoaraña, monos capuchinos, tigres de Bengala, leones africanos, leones blancos, guacamayas rojas y pajuil, pesotes, dice. Y también algunos... Mapaches también. Mira. Guacamayas, tucanes, represa, ¿qué es eso, represa? La represa donde pasa el río. Hay cascadas, dice, jaguares. Mire, ¿cuándo van a traer un panda? No sé. Mire, nosotros le trajimos uno aquí. Aquí andamos uno nosotros. No, los pandas son tiernos y bonitos. Y el gordo no es tierno ni bonito. Vaya. De los gordos tal vez, pero lo tierno y cariñoso, ¿no? Este es un dinosaurio. Momento de defenderse. A las pruebas me remito. Un dinosaurio en peligro de extinción. Vaya. Bueno, entonces, muchachos, vamos a iniciar ya el recorrido. Los tigres de Bengala. Vaya, ya vieron, esos son bien bonitos. Es que de Bengala está el blanco, que es papo, y está los amarillos. Ay, chiquititos. Los que hijos, se pueden tomar con fotos. Los cuatro son hijos de papo, y pero no se parecen al papá porque son amarillos. Aquí están. ¿Y por qué papo es blanco y los demás? Los hijos no salieron qué a la raro, no son de él, pues vivo. No son de él. un tigre. Blanco y. No, es que el tigre no, cosita que con la otra. La mamá es más predominante que el papá, entonces por eso salieron. Vamos a ver si. Pero mira, Jocelyn, el cabello de Karina, qué larguísimo es, ¿ves? Mira, a ver. Ahí estamos viendo el cabello de Karina, es enorme. Bueno, entonces mucho gusto y gracias por toda esa información. Oye, Karina, vamos a seguir. Y aquí hay souvenir, mira, para los que los recuerdos. Llevar, ¿por qué recuerdos? Venden mollinas? Así que por la caminata hay personas que no vienen con digamos con el calzado adecuado. Tú porque eres personas... una de esas personas. Porque si tú son tenis de campo. No, es que hay personas que vienen con tacones y ahí nomás queda. Mire, también vemos que hay gorras, ¿verdad? Sí. Mire que hay viveros, hay áreas de camping, oasis, canopy, boletería, restaurantes, están los baños, la veterinaria. Están las gorras. Para que ustedes se puedan están llevar algo. Taza. Miren qué bonito, ¿ves? Aquí está el tempo y luna. Y luna, son los leones blancos. Uh-huh. Esos son los papás de Apolito, de otro león blanco. ¿Y aquella otra taza, Karinita? Esa. Ah, ese también lo tenemos sí, aquí. Sí, ese es el negrito. Ese está en la parte alta del donde se van a ubicar en el parque. Ok, vamos. ¿Ese qué es? ¿León? No, ese es un... ¿Puma? No. Sí, una pantera negra creo que es. Un pantera negra. Yo solo la pantera rosa conozco. Bien, bien. Aquí está Luna, ¿ves? O sea que estamos llenísimos de... Este es Papo, el tigre blanco. Y aquí están los tigritos, los hijos de él cuando estaban más pequeños. Pero ya están creando. Pero si no, no lo puede chinear. De un bocado de la ahí está, vean. No se parecen. No parecieran. Se parecen a la mamá, a la Lini. Ajá. Ajá. Será cierto. Mire, su camisa, Karina, también tiene una foto muy particular. Esos y dice, son de los chato y chato. También hay, mira, ve ahí, para si te quieres llevar algunas, ahí hay de papo, chato y chata. Ajá. Y esos son Loki, se llama. Loki. Vaya, ahí están los souvenirs. Vean. Entonces, muchachos, que comiencen los 90 minutos. Pero mira, no, ya se dieron cuenta de algo. Picas, aquello, pues, que te llevan allá. Una se cortó el pelo. Gordo. Mira, ve, a vos te va a beneficiar eso. Un pica, ve. No me va a beneficiar. De lo que suben. Porque yo no he visto de los que bajan. Pero si bajan. Pero todo lo que sube baja. Todo lo que sube depende, baja. Depende, el azúcar se sube y cuesta que baje. Ta-na-na-na-na. Las libras suben y cuesta que baje. El